brillante. Ah, no soy brillante, no soy brillante. Te pones una gorra después que la bota el picante. Cállate la boca, ve que tú eres un ignorante. Tú no sales conmigo, oye, hermano, oye, usted no es cantante. Pero déjese de eso, papá, que yo siempre me guillo. Yo siempre ando con este tío. ¿Tú me entiendes que lo que es? Y que yo siempre soy un like, yo ando con la manilla. Espérate, me permanezco activo. Enfoca aquí también, que yo también mango el efectivo. Cállate la boca, espérate, me permanezco activo. Oye, yo lo siento. Tú estás claro entre ellos con entretenimiento. Está llegando que lo que yo no pinté, si ustedes no tienen cuarto, yo tengo ellos, préstame 200. Ah, 200 con la cerveza. Hay que prestarle 200 para la cerveza. La cerveza bajan en la fiesta. Oye, mira. Está la profeta. ¿Sabes eso? Pues no te lo puedes prestar. Porque eso fue que lo mandan un mandado, la mamá. Es la realidad. ¿Y qué tú crees? ¿Que tú te lo vas a decir? ¿Por qué no te lo juzgueas? Tranquilo, espérense, que yo les voy a mostrar que los pies. Ustedes lo digo, que se sacan un palé. ¿Y qué es lo que con esos cuartos, con ustedes no comparten? Yo imagino el cuarto. Es que tú me entiendes que lo que es, chamaquito, se ejecuta. Lo que pasa es que uno es bacano, tú sabes, uno se busca. Tú me entiendes que lo que con imprudencia, lo que pasa es que la gente bacana hace su diligencia. Su diligencia con la imprudencia. Llegaste tú de una vez y te fueron a la televidencia. Mira cómo el negro viene y llénalo bien. Oye, es que lamentablemente, búscame por el ar. Cada vez que me vieron, mira, prendí hasta celular. A mí no me hablé de que Juárez, que eso eres tú. Usted para esa pico no va a ir más culpa. Quédate en espera, el negro viene de una vez. Que arma la balacera, cállate la boca, que yo no lo hago, estoy como cualquiera. Uno tenía hecho de pedazo de tu boca. Oye, oye, es verdad, tienes razón en espera. Yo se lo metí a esa perra. Es la realidad. Yo estaba esperando que él me dijo que iba a buscar a su mamá. Mamá. Yo me hice loco y ahí se lo metí, le di para abajo. Tú me entiendes que lo que yo soy veterano y para la próxima bañate, que tú tenías un super grajo. Tranquilo, espérate, con la sensación. La con vaina con su la rehabilitación. Cállate la boca, tengo la poción. Tiene un bajo tan grande que hasta en grifo ese Óyeme, león. Que te deje de eso, dice que el grifo ese león. Usted es uno tan claro y dice que usted es lo que es maricón. Tú me entiendes que es lo que te estoy matando. Yo siento tu rapeo bien y dejo de estar divariando. Te estoy divariando. Te lo digo improvisando, te lo digo pistaleando. Cuando cállate, que en la calle yo siempre ando. Quiero estar conmigo. Óyeme, es que lamentablemente tú eres un lambón. Eso no fue una botella, eso fue un super mega botellón. Y no me venga copiando lo que yo voy a decir. Espera, te deja entrar para montar. Hay que tener pila de creatividad. Ya tú sabes que lo que entra y mata por la creatividad. Él tiene razón y tiene higiene. Creatividad, enséñale un poco. ¿Tú no entiendes qué es lo que es? Es que lamentablemente yo lo voy a tranquilo, que tú eres un guaremate. No tengo creatividad como tú, efectivo para pelar. Mira cómo el negro viene, ya tú lo amacaste. Conmigo un pital aquí, tú nunca perdurás. Déjense de eso, que yo hago una casa de sol. Tú te pelas porque a ti te pela el gordo. Tú me entiendes que lo que es. Déjese de eso, usted no se compara conmigo en FT. Ahorita yo que a ti te demostré que tenía en mi bolsillo. Y ahora, ¿dónde me hago que yo me hago los cerquillos? Como el negro viene a ti, que te fue el brillo. Cállate la boca, papá, no lo hago sencillo. Yo te mato a ti, te igualía al capotillo. Rapea conmigo, muchacho, tú eres un pepinito. Es que lamentablemente tú no eres de nada. Tienes efectivo, claro, tú solo de la compra de mañana. Tú me entiendes que lo que es. Que yo en esta vuelta, sin pensarlo, te mandé, usted la sacó. Y yo siendo usted me callo, porque esos cuartos para comprar aceite y también arroz. Muy bueno, muchacho, muy bueno. Páralo, páralo.